¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Placer estar compartiendo con todos ustedes. Abrimos el boliche de pasión para compartir esta 31ª edición de la Vuelta Ciclista Chaná. Pablo, un placer. Con agua mineral Asensio, nos vamos a hidratar porque está calurosa la jornada. ¿Qué tal, Julio? Nos faltó la hidratación hoy, pero no nos dio. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ya está pronto. No nos dio ni para hidratarnos como lo que fue la carrera en la jornada de hoy. Sí. 1:49:17. Sí, yo creo que ha sido hasta el momento de lo que va de la Vuelta a Chaná la más rápida y también la distinta, porque los últimos años que yo recuerdo siempre se llegó en un gran grupo principal. Hoy fue ataque. Era una cosa impresionante lo que se vivió en esta primera etapa de la Vuelta a Chaná que unió Cardona con Mercedes. Pablo, rapidito te invito a ver el trabajo de previa, así vemos lo que acontecía antes de que se ponía en marcha la preparación de los ciclistas en Cardona. Allá vamos.
Bueno, eso es lo previo. Ciclistas conocidos. Debemos destacar, Pablo, los sorianenses. Están los chicos de la Atenas. Uh-huh. Steven Fernández, Juan Zimmerman, Diego Ayar, que es de Carmelo, y Julio González, que es de Paysandú, conformaron el equipo, porque al ser por equipo la competencia, uh-huh, ellos conformaron el equipo del Club Ciclista Atenas. Y bueno, y hay otros dos ciclistas solos que se conformaron con algunas otras dos instituciones, y bueno, y conformaron un equipo. También los doloreños defendieron al Wander de Cardona, Estefan Urán, la presencia también de Sebastián Castro. Ellos, los doloreños, se unieron con el Wander de Cardona, estar en condición de libre, estos dos. Y Lucas Tuya es el otro sorianense. Lucas Tuya defiende al Águilas de Flores. Sí. Ahí lo veíamos en la imagen. Sí, lo veíamos en la imagen, el trabajo previo que después se hizo una previa recorrida. Habitualmente se pasa por la sede del Cardona Wander, bueno, se gira allí, después se hace un breve pasaje. Lo que sí he visto, lo resalté en el informativo y se lo redije al presidente, más expectativa a la gente, visto, sí, este año. Tanto en Cardona, acá al Mercedes. No te olvides que hace poco estuvo el Tour femenino. Seguro, acá al Mercedes, que hablaba, la respuesta de la gente fue impresionante. Impresionante la que estuvo, salió con su sillita, mirá el pasaje por donde pasó la, sí, carrera. También donde arribó la carrera. Más allá de que hubo alguien ahí que no respetó a los ciclistas. Y siempre encontrás alguno que no respeta o que va y viene distraído. ¿Fue en la rotonda de...? En la rotonda de la entrada. Ahí. A mí me pareció... ¿Pero sí, en la que está acá en Wilson Ferreira Aldunato o la del ingreso? No, de la que está... por lo que yo vi fue la que está en el ingreso. Fue una camioneta Bordeaux. Que pasó, que por se metió y policía caminera y no respetó y se tiró. Claro, pasa policía caminera. Pero el tipo, obviamente, que viene por la rotonda y tiene preferencias, pero no en caso de estar circulando normalmente. Pero alguien debió de pararlo, claro, porque venían tres ciclistas, y los hubiese enganchado los ciclistas. Ahí venían los tres escapados. Hicieron una gran diferencia, ¿eh? Qué carrera. Bueno, vamos a comenzar a compartir esta primer parte, vamos a hablar un rato de lo que fue la competencia, vamos a revivir ya, chiquilines, pónganme en imágenes, la bajada de bandera. ¿Vos sabés exacto la hora que se partió, Pablo? No, vos sabés que el que la anotó fue el Cabeza, que con el Cabeza veníamos justamente hablando de eso. Pero así se salió, mirá, así se salió, a este altísimo ritmo y a palo y palo, como se dice la jerga ciclística, ¿eh? Atacaba, el que salió a ponerle ritmo siempre a la carrera fue la Unión Ciclista 33, ahí aparece el Ciudad de Plata. Este fue el primer ciclista que intentó del Sarandí, Camarano, hacer la diferencia. Rápidamente fue absorbido y bueno, de ahí en más, allí está Rodri Asconegui, está Alonso, está Soto en los primeros lugares, los ciclistas del Ciudad del Plata. El Ciudad del Plata fue impresionante, sí, el trabajo que hizo, ¿no? Cerro Largo hizo un buen trabajo hasta que se hace el corte y no puede enganchar en ningún... Hasta la caída. Seguro, cae después Matías a la empresa. Pero venían haciendo un gran trabajo. Allí los tenés a los tres juntos, ¿eh? Viene Soto, a la rueda está Alonso, viene Rodri Asconegui, viene el que largó con la malla de líder, Agustín Moreira, Jorge Giacinti, y él estaba el Piojo Presa allí también entre los primeros. Giacinti, impresionante cómo está, cómo... Sí, ya, no es un niño. Y no es un niño, pero con una experiencia que tiene. Mirá que venían a 60 la hora. 60 kilómetros horarios. Ahí venían a 60, escalera apretada, viento a favor, indudablemente. Y acá, allí va el Piojo, todavía no había caído el Piojo. Está en ese lugar de la escalera y atrás está Jorge Giacinti. Te decía que fue altísimo el ritmo y ya se había empezado a cortar también. Uno miraba, sí, hacia atrás y había cortes y más cortes. Porque no había rueda, porque venían sintiendo, pues, se les ve en el rostro, el semblante de los ciclistas que venían sintiendo indudablemente el esfuerzo. Acá todavía 33 estaba en una especulación de la carrera y tuvo que rápidamente el capitán Jorge Soto armó el equipo y ahí va todo el equipo para adelante. Sí. Armó el equipo, bueno, vamos para adelante, que la cosa está brava, si no nos van a agarrar y vamos a dormir afuera. Se armó el equipo, se lo llevó para adelante y ahora lo voy a ver trabajar en punta. Ahí es cuando se abre la escalera, porque prácticamente hubo varios kilómetros, sí, que iba cerrada. Escalera cerrada, y bueno, y ahí es cuando Jorge, por su experiencia, sabe que se les puede cortar. Allí está Juan Zimmerman, el chico de la Atena, una muy buena carrera, llegó en el grupo principal. Juan Estefan Urán también llegó en el grupo principal, igual que Sebastián Castro, igual que Lucas Tuya. El que sí que perdió minutos en el camino fue Steven Fernández, que habrá que ver, porque ahora es por... Sí, por tiempo. Por tiempos, ¿eh? Y si llegás fuera de tiempo, mañana no puedes largar. Aquí era un segundo grupo, este era un segundo grupo que trabajó muy bien, está Diego Aguiar, para poder darle alcance al grupo de adelante, ¿eh? Para poder darle alcance al grupo de adelante. Tuvieron que trabajar, ser coordinados en el esfuerzo entre ellos para poder darle alcance al grupo, que ahí le dan alcance. Ahí le dan alcance al grupo.
Y uno se suponía, acá van a, se van a parar, no, los ataques siguieron, ahora la, la imagen va a mostrar cuando el 33 se va a los primeros lugares, que realmente es un desgaste, bueno, hasta que se provoca esa, esa escapada, que indudablemente el 33, a quien puso en la punta, le tiene mucha confianza, a Ignacio Maldonado, mirá. Ve aquí cómo van los ciclistas intentando pasar para adelante para colocarse en una buena rueda, para no quedarse muy atrás, Pablo. Sí. Porque quedarse atrás te implica que se corte y te agarre muy atrás. Ahí estamos hablando de una fila que prácticamente era de unos 100 metros. Sí, totalmente. Imagínate, sí, para tirar del que va último, para ir a los primeros lugares, el esfuerzo que tiene que hacer. El cabeza lo decía, ahí la escalera iba cerrada, iba para 5 o 6 hombres. Sí. Después el resto que va para atrás va todo. Es más, a Yacín, que lo veíamos en varias oportunidades, iba por prácticamente, en un momento hasta por el pasto estuvo. Sí. Porque allí lo está cerraron. Jorge, está el Piojo, está Jorge, está Agustín, está la gente del Cerro Largo. Y ahí que apareció el 33, ahí apareció la Unión Ciclista 33. Viste que estaban prácticamente en el final del de pelotón, ¿no? Ahí, sí, pero el capitán los trajo a todos para adelante. Ivo Wilker lo trajo a, allá también. Allá estaba atrás de Jorge, está Ivo Wilker. Aparece Eric Fagundes también, el Nacho Ignacio Maldonado, que después de la puesta va a ser el gran protagonista de la escapada, de la carrera. Nahuel Rodríguez, bueno, todo el 33 allí en punta, ¿eh? Ahí es en el desgaste, todavía no habíamos llegado a Santa Catalina. No, todavía no habíamos llegado a Santa Catalina y bueno, y era impresionante el ritmo que traían. E indudablemente demoledor, Pablo, el ritmo. Sí, no impresionante. Hubo momentos que se venía sobre las unidades, en Rodó se vinieron sobre la unidad. Nosotros le llevamos, porque tenemos unos 200 metros, una de esas las cosas que... Yo entiendo que la seguridad del ciclista es fundamental, ¿no? Pero a veces los medios te tienen que dejar trabajar, si no es imposible. A 200 metros individualizar a veces los ciclistas es complicado. Y es por eso que los medios capitalinos trabajan distinto. Tienen su manera de trabajar y bueno, por eso es que... indudablemente que es un riesgo. Acá está el embalaje, acá está el embalaje que va a ganar Santiago Calo, el joven defensor del Alas Roja de Santa Lucía. Allí viene esto, que después de dejar Santa Catalina, allí viene Calo en primer lugar. Segundo lugar es el Nacho Maldonado y el tercer lugar es Juan Echavarría. Uh-huh. Juan Echavarría se ubica en el tercer lugar. Y acá le debo agradecer a mi amigo Julián... a Julián, el de la radio capitalina de la 30, que nos proporcionó el tercer lugar, que era el Vasco Chavarría. Bueno, acá seguía, ahora ya se habían apretado para la otra margen de la ruta. Uh-huh. Ya la cosa era de margen este a oeste. De este a oeste, ya cerrada. Que ahí había cambiado un poquito más, tenía más de cola todavía el viento, porque te acordás que hace la curva pasando a Santa Catarina. Claro. Lo venía comentando eso precisamente Cabeza Maneiro, de que ahora se iba a notar más, sobre todo la diferencia en los que estaban arriba y los que están bien. Y ahí ves cómo van los ciclistas. Un altísimo promedio. Sí, tremendo, altísimo el ritmo que llevaba. Y esto, atención, que estos iban persiguiendo al grupo de adelante. Uh-huh. Estos intentaban acortarse con el grupo, este era el grupo de adelante, este era el grupo principal. Estos eran los que estaban en la fuga, los que venían en cabeza de carrera. Hubo tres grupos que después se juntaron, uh-huh. Se juntaron dos. Pero se ve que desde que se bajó la bandera, Pablo, había interés, había intención de no llegar juntos, de que se cortara, de que cada equipo pusiera su ciclista adelante. Bueno, y se dio justamente esa fuga que sirvió, que justamente Ciudad del Plata pone, quien le tiene mucha confianza, Maldonado, gran animador. Ahí está, aquí está con Agustín Alonso, pero aquí está con un... defensor de Cerro Largo. De Cerro Largo. No estaba todavía con Sebastián Rodríguez, que después iba a sumar. Acá estábamos cerca de Rodó. Allá Jorge Soto aparecía también en esa intentona. Aquí intenta Mariano De Fino. Allá rápidamente, ¿viste? Cuando lo corre a esa escapada Jorge Giacinti. Uh-huh. Así rápidamente se mueve Rodríguez Conegue. Esto es lo que tiene la lucha en el camino para aquellos que les gusta el ciclismo y son amantes del ciclismo o corrieron ciclismo. Es la lucha constante. Es ataque tras ataque, contraataque... Y hubo eso generó la allí mira el Seba viene apiladito, quería ya de temprano en la mañana ser protagonista el Seba, ¿verdad? La rueda de Agustín Moreira. Aquí íbamos a pasar por la planta urbana de José Enrique Rodo, allí está Eric Fagunde, está también Agustín Alonso, viene Sisto Núñez con su defensor del Club Ciclista Amanecer. Y acá entramos a pasar José Enrique Rodó. Ahí en Rodó, tenés razón. En José Enrique Rodó. Aquí estamos en plena planta urbana de la localidad de José Enrique Rodó, el Messi Gutiérrez. Que acá es cuando se produce la fuga. Se produce después del premio, creo que se produce después del premio CIMA.
si mal lo recuerdo, porque todavía no hemos entrado al primer cine, ¿verdad? Se cortaba y se cortaba la escalera cerradita, y hay que morder para no perder la rueda, no hay que morder para no perder la rueda, para que no se te corten los de adelante, y vean cómo va el grupo, vean cómo van. Y el 33 allá adelante, en forma endemoniada, con un ataque también que allí intermedio tenía algunos otros ciclistas que hacían el contraataque de atrás. Aquí estaba el Nacho Ignacio Maldonado, aquí por aquel lugar aparece Rodríguez con él. Uh-huh. Allí ya Giacinti sale rapidito a la rueda del Nacho Maldonado. Y detrás de Giacinti, que hace un poquito la luz para que se vaya su hermano con Jorge Giacinti. Y acá se va a venir el embalaje del primero de la premio Cima. El primero del premio Cima, que aquí que se hace el corte. Gana Seba, segundo Nacho y tercero Alonso. Aquí se hace el corte, ¿verdad? Uh-huh. Ahí se produce el corte. Ahí hicieron una pequeña luz, ya el amanecer frenó un poco el grupo. Ciudad del Plata frenó también un poco el grupo. También lo frenó el 33 y se empezaron a ir estos tres hombres. Estos tres hombres se van a ir hacia adelante y son los que prosperan en la escapada y esa escapada que se va a dar hasta la propia planta urbana, hasta el punto mismo de sentencia que arriban aquí a Pedro Ors y Herrero y Espinosa. No, y aparte, Seba, que había tenido, vos le habías comentado, lo habías comentado antes, que no había podido participar de la Vuelta al Pueblo. Que estaba... Sí, por un problema de lo que es el carnet del deportista. Uh-huh. Por un problema del carnet del deportista, del cardiólogo, él lo pudo, se le había vencido justamente el día de correrse la Vuelta al Pueblo, tenía una amargura tremenda, que no podía correr, no encontraba consuelo, pero bueno, el consuelo nada más y nada menos lo encuentra ahora, ganando la primera etapa y partiendo mañana con la malla de líder. Nos alegramos pila porque sabemos del esfuerzo, que fue un joven que lo practicó cuando jovencito el ciclismo. Después él mismo te lo dice, él se metió en otro mundo. Bueno, y un día decidió salir de ese mundo y dedicarse, volver a la actividad del ciclismo. Bueno, supo ser malla en Rutas de América en su momento con el Armonía de Freventos. Bueno, y mañana partirá entonces el Seba Rodríguez con la malla de líder de esta 31 edición de la Vuelta a Chaná. Por acá vamos a hacer la primera pausa, chiquilines. Vamos a dejar por acá. Vamos a dejar por acá para hacer la primera pausa, Pablo. ¿Qué ya sensación? Tuvimos los dos embalajes, el de Sprinter con Santiago Calo de Alas Rojas, con Anderson Maldonado y con Chavarría. Exacto. Que fueron los primeros tres del embalaje, ganadores del premio Sprinter. El primer premio Sprinter saliendo de Santa Catalina. El segundo Sprinter, que recién lo vimos. Fue el embalaje de La Cima. Exacto. Cuando transcurrían 32, 900 el ingreso a la localidad de Rizo. Exacto. Sebastián Rodríguez del Amanecer. Anderson Maldonado. Y Agustín Alonso. Tercer lugar. Eso, y ahí después ellos se van en forma solitaria, después se unen todos los grupos. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Hubo conformidad. El 33 dijo, bueno, lo llevamos al Nacho. El Nacho se viene el tramo, lo resguardamos, lo refugiamos, lo acobijamos y puede ser candidato a quedarse con la Chaná. El Ciudad del Plata igual. Mucha confianza en Agustín Alonso, un ciclista que lo recuerdo, hizo muy bien el tramo contra reloj en alguna edición defendiendo al Juventud de las Piedras acá. Y bueno, ni que hablar de la confianza que le depositó el Club Ciclista Amanecer a Sebastián Rodríguez, que mañana tiene la responsabilidad de largar con la malla de líder. Viste que 32 kilómetros 900, ¿no? Ahí se produce la fuga y ahí termina acá en Mercedes. Y ahí se terminó prácticamente. Yo le preguntaba, viste que al final consultamos, yo creo que en los personales que ya la vuelta se terminó, me parece a mí. Por la calidad de los ciclistas. Acá el equipo que tiene que trabajar es Cerro Largo. Sí. Es el equipo que debe trabajar para descontar. Y va a ser difícil. Va a ser difícil. No imposible. Yo creo que la caída del Piojo creo que perjudicó un poco. Y hay que ver cómo llega el Piojo mañana, que lo vi sí con bastante herido en unas partes de su cuerpo. Ahora andaban los muchachos de Cerro Largo buscando un farmashop. Precisamente. Recién estuvimos con ellos ahí a la salida del cable. Vamos a la primera pausa, Pablo. Vamos. Primera pausa, ya venimos con más ciclismo. En la Intendencia de Soriano, trabajamos en el mantenimiento de tus calles y caminos. Cuidamos tus plazas y espacios verdes. Protegemos tu salud. Te proponemos actividades saludables. Te brindamos mayor calidad urbana, iluminando calles y manteniendo limpia tu ciudad. Te ayudamos a producir mejor. Rescatamos nuestra cultura. Y encaminamos el turismo con infraestructura y eventos de nivel. Soriano hace.
Todos juntos lo hacemos. Soriano, Departamento Fértil. El servicio de acompañantes y enfermería Alianza es mucho más que un servicio de acompañantes. Tiene cobertura nacional las 24 horas, los 365 días del año y con sus propios acompañantes. Además, tiene convenios con las principales instituciones del departamento. 10 oficinas en todo Soriano con personal de cada localidad. Infórmese en Alianza, Ituzaingó y Sánchez, teléfono 25729. Taller Espinosa, metalúrgica, chapa y pintura en general. Trabajos para todas las compañías de seguro. Galarza 384, teléfono 4532-6006, celular 096-068-461. Taller Espinosa. Aluminio Testarossa. Marcamos la diferencia. 4 décadas sumando servicios y nueva sucursal en Solanas, Punta del Este. Para nuestros clientes y amigos, diseñamos, fabricamos, instalamos y garantizamos nuestros trabajos con 40 años de experiencia. Aluminio Testarossa. Rodó 121. Llámanos 4532-2571. Importaciones Carben, ferretería industrial instalada en la ciudad de Mercedes. Contamos con maquinaria para la construcción, accesorios, herramientas y más. Alquilamos por día, por semana y por mes todo tipo de maquinaria. Contamos para la venta con líneas completas de tornillería en general, artículos de seguridad, artículos para soldadura, discos, electrodos, caños, tubulares, productos químicos, conexiones hidráulicas, conexiones neumáticas, repuestos para camiones, accesorios para todo tipo de mantenimiento. Consultanos a los teléfonos 099-828-5 o al email carbenventas@gmail.com. Viven Emergencia Móvil. Trabajamos día a día para darte tranquilidad, recibirte y brindarte el mejor servicio. Te escuchamos, te entendemos, te acompañamos. Nuestra vocación y nuestra preparación nos lleva a vivir con pasión por lo que hacemos. Estamos siempre, en cada lugar, en cada momento, para acompañarte y cuidarte. Viven 30 años de estar siempre contigo. Bien, Pablo, continuamos segundo bloque del programa de esta edición especial de la 31 edición de la Vuelta Ciclista Chaná. Debemos resaltar también la presencia de Carlos Cardona, el otro mercedario. Hablábamos de Tuya, de Soriano, hablábamos de Castro, de Dolores, Durán, de Zimmerman, de Fernández de Merced. También resaltar la presencia de Carlos Cardona, que ya es su séptima, por lo menos, Vuelta Ciclista Chaná en esta ocasión, defendiendo a el Cruz del Sur, equipo Montevideo. Supo todos defender, lo recordamos del Wander de Cardona. Seguro, ¿no? Supo defender al Wander, a la Unión, al Vergara de 33, fue compañero de Leonel Rodríguez, de Eric Fagundes, cuando estuvo allí en esa institución del este del país. Y bueno, también ha estado por alguna institución de acá cercana, y bueno, en esta ocasión está justamente por el Cruz de Azul, el Cruz del Sur de Montevideo, que no pudo contar con la presencia de un ganador de la Vuelta a Chaná. Algún inconveniente, problemas laborales le impidieron que estuviera presente. Hablo en este caso de Miguel Direna, el salteño, que fue ganador de la edición 2005. Uh-huh. Es ciclista del Cruz del Sur, pero algunos problemas laborales le impidieron que estuviera presente en esta edición, Pablo. Todavía sigue vigente Direna. Y hay cantidad, ciclistas, ¿no?, que siguen vigentes. Hay, bueno, cantidad de ciclistas. Jacinqui, Bravo. Jorge Bravo, el Tano Ricardo Guedes. El Tano Ricardo Guedes. Richard Fatigati, la presencia de Richard Fatigati, que estaba. Sí, lo veíamos ahí en imágenes.
Llegó. Yo lo jodía cuando salíamos a tren controlado. Digo, acá tenés que hacerte una fotografía para el recuerdo, para el mural, digo, porque verte en primer lugar con Agustín Moreira al lado tuyo, no lo vas a, en carrera difícil que lo puedas ver. Pero es más, vino con la maillot desprendida y llegó así. Ah, sí. Fue triunfador de Vuelta de la Juventud, un gran ciclista en su plenitud, en su juventud. Lo recordamos de una vuelta. A Richard Fatigatti, sí que por su miniatura, su pequeño físico, como lo que tenía, era un escarabajo, como se dice en Colombia, era un trepador, y bueno, en el Cerro de Montevideo lo trepaba muy bien Richard Fatigatti. Si nos está viendo, te mando un apretado abrazo, Richard. A otro que quiero enviarle un saludo, que no nos está viendo, pero muy probablemente que la versión grabada del programa la va a ver, para Alfredo Hugo Escriqui, que mañana nos ha prometido, va a escuchar la emisión de la 91.5 Espacio FM, porque se alegró el trabajo de que esté integrando el equipo José Maneiro. Sí, por mi cabeza. Cantidad de gente no... No, indudablemente que... Es un ciclista no conocido, no solo conocido, más, yo creo que, mirá, más me animo a decirte que el cabeza es más conocido fuera de la ciudad que dentro de la ciudad. Sí, la cantidad de mensajes que recibió el cabeza hoy en la transmisión fue impresionante. Es más, venía contestando los mensajes, cabeza, miraron la carrera, no, la carrera es así. Los comentarios que nos hacía el cabeza, o sea, desde un principio cuando se planteó la competencia, incluso antes de la salida de Santa Catarina, él nos había dicho, cuando salimos de Cardona, miren cómo está el viento, muchachos. Esta carrera va a ser muy veloz. Claro, un hombre observador, un estratega. Están todos los detalles, claro, de cabeza. Yo no me había dado cuenta del viento, por ejemplo, no me había dado cuenta. Yo me di cuenta después, viento, por favor, pero viste, un hombre con una buena lectura del ciclismo se dio cuenta enseguida. Se dio cuenta y nos dice, bueno, y van a ir más rápido después que pasemos el curvón de Santa Catalina. Y se dio así. Porque lo van a tener de cola y va a ser mucho mejor. ¿Y fue así? Fue así. Ahí fue cuando hicimos el promedio que en determinado momento la camioneta iba a 80 kilómetros. Sí. Me lo decía el papá de Estefan Urán, dice, yo venía, no podía creer, dice, venía 80 y los ciclistas venían adelante. Sí, es impresionante el ritmo. Fue impresionante a tal punto que nos sorprendió a todos los que veníamos en la caravana. Incluso los que veníamos adelante, cuando salíamos de José Enrique Rodó, prácticamente venían los tres ciclistas al lado de nuestro. Sí. Y no lo podíamos creer porque venían lejos. Venían, lo traíamos a 200 metros. Sí, había un momento que, ¿qué pasa? La pasada de la lomada de José Enrique Rodó, la camioneta ahí detiene un poco. Y el ciclista. Por eso nosotros nos habíamos adelantado. No detiene, el ciclista pasa como viene. No, impresionante. Vamos a compartir, seguimos compartiendo imágenes. ¿Usted quiere ver imágenes? Bueno, ahí están imágenes de lo que fue esta primera etapa. Entonces allí están los la amarillos, camiseta del amanecer, las ciclistas del Club Ciclista Amanecer, allí están viniendo hacia adelante. Mirá Jorge Bravo, mira a ver cómo viene el otro legendario, ¿no? Jorge Bravo, bueno, está Pablo Pinto, dos ciclistas legendarios también, Pablo Pintos, que son los capitanes del equipo de la Unión Ciclista 33. Por allá aparecía Jorge Soto, que dice, vengo por la quinta. Está medio lejos Jorge, la cosa se le fue medio lejos, pero nunca hay que perder las esperanzas. Como se dio esa fuga, se puede dar el último día. Allí está Jacinta, mirá, conversando con Agustín Moreira. Conversamos los dos, Jacinta y con Moreira. Cuando ya la escapada ya había estaba en el minuto 30 de diferencia. En este momento estaba en el minuto 30 de diferencia. Los tenían ahí además, ¿no? Mirá, ahí hay algunos intentos, pero viste que y para irte, fundamentalmente la gente del amanecer. Ya viste que el amanecer viene tranquilo, viene controlando todo porque tenía precisamente al Seba arriba. Seguro. Lo tenía entre los tres. La gente del Unión Ciclista 33, que había tenido un muy bueno, la primera parte, muy buena carrera, ya también, viste, que ya no lo ves en los primeros planos. Está controlando todo también. Seguro. Bajaron a controlar, que otros hicieran el desgaste, porque ellos ya tenían. Y aquí es el momento que Nahuel Causán, en gran esfuerzo, el juvenil del ciclismo de Maldonado, va a intentar. Sabía que era difícil, la diferencia era muy amplia, en forma solitaria no era fácil descontar, pero lo intentó Nahuel Causán. Después, nadie que lo acompañó, ¿no? Yo creo que salió a ver si... Ahí está buscando permanentemente a ver si alguien sale a acompañarlo. Ahí se le marca la diferencia. Ahí van los comisarios marcándole, mirá, la diferencia que llevaban. Le dijeron, llevan 1 minuto 30. Uh-huh. Bueno, en este momento los ciclistas ya sabían que llevan 1 minuto 30. Ahí pasa el Seba Rodríguez. Ahí está María, saludos, mandamos a Oronaya, el tití Oronaya, María Santos. Que trabajó allí y que por lo menos que es personal lo dejaron trabajar tranquilo.
nosotros dándonos el lugar que nos corresponde, sabiendo dónde debemos de ir, no perjudicando, trabajar tranquilo y poder hacer estas lindas imágenes. Para mandamos un abrazo grande a ellos que deben estar sumando todavía los tiempos. Todavía no tenemos los tiempos oficiales, estamos hablando de... Mirá qué embalaje en Palmitas. Sí. El Seba Rodríguez, el Nacho Maldonado y Alonso. Qué embalaje en Palmitas. Y Nahuel Causán se viene por la cuarta colocación en forma solitaria. Pero acá se le había sumado Matthew Pereira. Sí, de 33. 144 de 33. Exactamente. Ahí está. Prácticamente en un momento se resignó Nahuel Causán. Vio sí. Que no descontaba hacia adelante, cada vez lo tenía más lejos a los punteros. Miró hacia atrás, vio una presencia de un ciclista y dijo, bueno, voy a esperar que entre dos la cosa se puede dar y podemos ir y llegar escapado. Y se dio. El grupo seguía así, tranquilo, no había estirones fuertes, se rodaba a una marcha considerable. Allí está, ¿ves? Lo ves a Soto en los primeros lugares trabajando. No había estirones, no había intención de descontar ventaja. Como lo hablaste vos, Pablo, y lo dijimos también, había conformidad por los que estaban adelante. Y había también la confianza. El único que faltó fue la gente del Cerro Largo, pero está, obviamente claro. Que explicamos de que estuvo la caída del Piojo y creo que eso un poco también perjudicó. Ahí vienen todos los del Cerro Largo. Sí. Hay que recordar también que el Cerro Largo, debido a unos exámenes de control antidopaje, perdió a Mascaraño, una baja impresionante. Aparte el socio de Agustín. A Camilo Pimentel y lo perdió también a Giovanni Warner Fernández. Perdió a su ciclista y un sub-23 que quizás otro hubiese sido la carrera. Y el ciclista Arachichú había dejado el club ciclista Cerro Largo y se había ido al Ciudad del Plata. Y el Ciudad del Plata rápidamente hizo las gestiones y lo trajo a Gabriel Richard. Gabriel Richard, el argentino. Allí está, mirá, está el Piojo, ahí está herido el Piojo, mirá, allí lo tenés. Mirá cómo llegó el Piojo Pres. Ahí estaba herido, ¿ves? Ya acá estaban, ya se venían juntando prácticamente un pelotón de 100 ciclistas. A ver, te das cuenta cómo pedalea, mirá, ahí lo ves, al Piojo. Allí lo enfocábamos a Juancito Zimmerman, el juvenil, con su bici amarilla y blanca defendiendo al Atenas de Soriano. Y ahí nos fuimos adelante con la motomóvil de Edgar Taborda para registrar imágenes. Cuando ya estábamos acá en la zona de la policía caminera. Exacto. En la zona de la policía caminera. Pero mira el ritmo que lleva. No, nunca disminuyó el ritmo. Nunca disminuyó porque se coordinaron en el esfuerzo. Tiraban por momentos 50 metros cada uno. Por momentos era menos, eran 20, 25 metros cada uno. Nunca se recriminaron nada entre ellos porque tenían el respaldo. Sabían que atrás estaba el respaldo de la institución. Que estaba la confianza depositada en ellos para que ampliaran la diferencia y bueno, ahí que viene sufriendo es el Nacho Maldonado, que el Nacho, les recordamos, aquellos que recién se enganchan, desde que arrancó la carrera ha estado siempre como protagonista. Un carrerón se mandó el Nacho Maldonado. Sí, un verdadero carrerón. Sebastián Rodríguez, nos alegramos pila por el Seba. Venía con esas ganas, ¿no? De mostrar. Un ciclista que le pone ganas, esfuerzo. Allí estamos Agustín Alonso, el primer plano para Agustín Alonso, el primer plano para el Nacho Anders, Ignacio Maldonado. Le dije Anderson en la nota y me dijo, no, yo soy Ignacio. porque están los dos hermanos, Anderson e Ignacio Maldonado. Acá están comenzando a trepar, acá vamos por acá cuando terminen de trepar vamos a ir a la pausa, cuando termine de trepar vamos a ir a la pausa, porque acá vienen no vienen en la zona de... No, todavía no. Vamos en la zona de la ladrillera, recién venimos en la zona de la ladrillera, allí estamos en la zona del Cerro Alegre, allí están los tres escapados realmente. Ahí ya tiraban en lapsos más cortos. Seguro. 30 por momentos metros. Era corto la tirada. Pero mantenían siempre el mismo pedaleo. Impresionante. Sí. Nunca disminuyó, nunca bajó el ritmo de pedaleo. Aquí está el mini dron que lo estaba filmando. Bueno, aquí estamos acompañándole el esfuerzo. Esa cara de simpatía siempre del Seba Rodríguez. Hincha de Nacional de Vasco, de Prevento. Gran hincha de Nacional, siempre está alentando al equipo tricolor. Allí están los tres unidades, la gente del Ciudad del Plata, que aprovecho y los saludo a los hermanos Benzano, a Marisol también, de esta populosa institución del departamento San José. Que ella que venía permanentemente consultando con los acompañantes era Maldonado,
No, ahí antes también. Acá ya estamos en el descenso que nos llevaba, pasamos a la escuela 27, van a pasar la escuela 27. No, ahora van a ver cómo bajaron ese descenso. Sí. Y cómo treparon, pero volando. Vamos a ir a, chiquilines, vamos a ir hasta el momento que ellos, acá, hasta cuando termina allá arriba, la escapada, termina la subida, el trepar. Acá el Seba intentó, probó, sí, como se dice la jerga ciclística. Para yo voy a probar solo. Cómo están los que vienen conmigo. Voy a hacer un toquecito, voy a probar. Y probó el Seba, y Agustín Alonso lo sintió. Ve que lo va sintiendo el esfuerzo. Se tiene que esforzar realmente para tomar la rueda de Maldonado en plena cuesta. Aquí estamos en plena cuesta, que tiene esa enorme subida que tiene el ingreso a la ciudad. Por acá entonces, chiquilines, paramos. Dejamos con imágenes para el final de lo que fue... La definición de la carrera, donde se quedó Sebastián Rodríguez con la misma. Y Ignacio Maldonado fue el segundo y la presencia también de Agustín Alonso en la tercera colocación. Uh-huh. Reiterar que fue una brillante, una linda carrera de ver. La gente la disfrutó, los que estuvieron cerca y la posibilidad de verla de cerca, la disfrutaron enormemente esta carrera, esta primera etapa. Y bueno, ¿y qué se espera para mañana? ¿Qué esperamos para mañana? Y mañana se espera que cuando se baje oficialmente la bandera de la Chacra Policial... Ciudad del Plata. Sí, pero con algún ciclista, con Richard, con no sé con quién. La presencia también del amanecer con sus ciclistas y 33 trabajan en punta. Sí. Y van a venir ataques. Pero yo creo que los primeros tramos van a ser hasta por lo menos hasta Dolores, una carrera tranquila. Después saben que tiene una parte dura. 4 minutos 35. Hay una parte dura de la ruta 21 después de pasar Dolores. Uh-huh. Bueno, quizás después que pasen Dolores piensen los ataques. Tenés 4 minutos 35. Es mucho. El ciclismo es mucho. Pero como lo sacaron, lo que pasa es que aquí hay uno de cada institución, entonces es difícil de contar. Queda el Cerro Largo y ¿quién lo puede apoyar al Cerro Largo? No tiene. Va a tener que buscar algún aliado. Y va a tener que buscar algún aliado que colabore para poder trabajar. Cuando ataque el Cerro Largo y los tomen, van a tener que contraatacar otro equipo para tratar de ir desgastando al amanecer a Ciudad de Plata. Pero hay y también el Unido 33 de Vergara. Claro, pero estos equipos están fuertes y están bien armados. Cualquiera de los tres de los que llegaron en punta están muy bien, muy fuertes realmente. Y los tres de hoy, seguramente mañana, van a ir resguardados en el medio del pelotón. Te puedo decir que a mí no me sorprende lo del amanecer porque lo demostró en la Vuelta al Pueblo. Sí, anduvieron muy bien. Muy bien, Sisto Núñez, el Flaco Echavarría, Pablo Anchieri también es otro muy buen ciclista que puede colaborar allí en alguna escalera, pero hay buenos equipos. Así que bueno, solamente esperar y en la tarde lo que va a ser el tramo contra reloj mañana, uh-huh, en la zona del Camino Pence. Son 9 kilómetros y medio, sí, tampoco es mucho, no es como mucho para sacar la diferencia. Yo creo que mañana va a haber un intento, no sé si va a ser cuando se baje la bandera de aquí a Dolores. Yo creo que a la vuelta, cuando volvamos de la radial, ahí yo creo que va a ser el hay unas partes duras, la ruta 21 porque tiene una parte muy dura de la ruta. Y hay que ver cómo está el viento también. También, qué rol juega el viento, si anuncia precipitaciones, aunque están anunciadas precipitaciones entre las 3 de la mañana y las 9 sí, de la mañana. Esperemos que se cumpla de esa manera o que falle el pronóstico y no haya precipitaciones. Por suerte el viento... Hay ciclistas que les gusta correr con lluvia, hay ciclistas que les gusta la lluvia, a otros no les gusta la lluvia. Bueno, hay ciclistas que esperan el tramo contrarreloj, otros los odian el tramo contrarreloj. Convengamos que, por ejemplo, en el 2019, que fue la última oportunidad que se llevó a cabo, la 30ª edición de la Vuelta a Chaná, en la primera etapa, es decir, la de hoy, se suspendió en Palmitas. Palmita. Se suspendió en Palmitas por la lluvia torrencial, que no se el veía viento, casi nada, el y viento eléctrica. Y tormenta eléctrica. Exactamente, Pablo. Hoy, por suerte... El tiempo, si bien es cierto, no fue de la mejor manera, pero contribuyó en parte el viento a ayudar a los ciclistas y por eso los altísimos promedios que tuvieron en la jornada de hoy. Pero ese día también me acuerdo que hubo un desparramo en la ruta porque se venía muy rápido. Sí, sí. Muy rápido. La lluvia después perjudicó, eso es cierto, pero lo de hoy fue realmente perjudicó impresionante. Yo recuerdo también el perjudicó al cuerpo de comisario porque después... Allí hubo que tomar tiempo de quién es el cronómetro se debió detener, porque yo recuerdo que
Agustín Moreira fue uno de los que pasó primero Palmita, después había una cierta diferencia, bueno, un gran trabajo tuvieron que hacer los comisarios. Y después se decidió, porque había muchos ciclistas que no estaban muy lejos del registro de que se debía tener. Y bueno, y después se decidió que bueno se colocó, no me acuerdo si se dejaron a los mismos tiempos, pero fue una gran tarea y también obviamente acá todos los ciclistas quieren estar. Claro. Hoy veíamos las caras de algunos que llegaron fuera de tiempo, veremos después que mañana qué se verá decide. A ver el porcentaje. Todavía estamos ahí con la línea abierta. El porcentaje de Sebastián, lo que va a marcar el Sebastián es el cabeza. Claro. El porcentaje del primero que fue Sebastián. 1.49.17. Yo considero que me parece que puede haber ciclistas que queden afuera, por lo menos tres o cuatro ciclistas, me parece a mí. Me parece que van a quedar un poquito más. Capaz que un poquito más. Hubo unos que llegaron más de 16 minutos. Bueno. Pablo, vamos a la segunda pausa con el saludo a Javier Maneiro, no a José, sino a Javier y a su señora y a la familia que están viendo el programa. Dice que está muy lindo y bueno, que es el deporte. Él trabaja por la federación, Javier es un hombre que le pone el hombro, estuvo en el armado y el desarme del cartel de llegada, esto que trabajó la federación, ¿viste qué lindo lo dejaron? Qué precioso, bueno, porque ahora no se permite el más arco, el arco. El arco no se permite más, bueno, una gran tarea de la familia Verdi, allí también estuvo. No, aparte Javier. Se veía ya cuando giramos... A lo lejos se veía. A lo lejos se veía, el que antes no lo percibías vos. Después lo vamos a comentar a eso cuando doblaron ahí en calle Espinosa. Porque doblaron de una manera que fue, vos sabés que yo cuando doblamos, nosotros nos doblamos antes con Edgar, yo temí por la doblada porque vi algunas piedras y dije, ay, qué peligro. Vos sabés que una de las cosas que yo tenía pensado decir y después no me dio el tiempo porque vino muy rápido la carrera, era que en calle Espinosa había mucha piedra, la intendencia arregló las calles porque esa calle estaba muy poseada, y quedaron todas esas piedritas que quedan sueltas, que es un verdadero peligro. Pero por suerte, ¿sabes qué, Pablo? Antes de ir a la pausa, que llegaran tres en forma solitaria, eso posibilitó. Tres, prácticamente cinco. Porque y los que tres, doblaran. Dos que vinieron, y los dos que venían atrás, el cuarto y quinto, llegaron bastante despegados. Sí, sí. Eso favoreció un poco. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Pausa, ya venimos. En la Intendencia de Soriano, trabajamos en el mantenimiento de tus calles y caminos. Cuidamos tus plazas y espacios verdes. Protegemos tu salud. Te proponemos actividades saludables. Te brindamos mayor calidad urbana, iluminando calles y manteniendo limpia tu ciudad. Te ayudamos a producir mejor. Rescatamos nuestra cultura. Y encaminamos el turismo con infraestructura y eventos de nivel. Soriano hace. Todos juntos lo hacemos. Soriano, Departamento Fértil. El servicio de acompañantes y enfermería Alianza es mucho más que un servicio de acompañantes. Tiene cobertura nacional las 24 horas, los 365 días del año y con sus propios acompañantes. Además, tiene convenios con las principales instituciones del departamento. 10 oficinas en todo Soriano con personal de cada localidad. Infórmese en Alianza, Ituzaingó y Sánchez, teléfono 25729. Taller Espinosa, metalúrgica, chapa y pintura en general. Trabajos para todas las compañías de seguro. Galarza 384, teléfono 4532-6006, celular 096-068-461. Taller Espinosa. Aluminio Testa Grossa. Marcamos la diferencia. 4 décadas sumando servicios y nueva sucursal en Solanas, Punta del Este. Para nuestros clientes y amigos, diseñamos, fabricamos, instalamos y garantizamos nuestros trabajos con 40 años de experiencia. Aluminio Testa Grossa. Rodó 121. Llámanos 4532-2571.
Importaciones Carben, ferretería industrial instalada en la ciudad de Mercedes. Contamos con maquinaria para la construcción, accesorios, herramientas y más. Alquilamos por día, por semana y por mes todo tipo de maquinaria. Contamos para la venta con líneas completas de tornillería en general, artículos de seguridad, artículos para soldadura, discos, electrodos, caños, tubulares, productos químicos, conexiones hidráulicas, conexiones neumáticas, repuestos para camiones, accesorios para todo tipo de mantenimiento. Consultanos a los teléfonos 099-828-54, email carbenventas@gmail.com. Carnicería El 21 de Alejandro Pose. Hamburguesas de carne de vaca, milanesas de carne de vaca, pollo y cerdo. Pollo fresco. Además, mondongo crudo y cocido. Trabajamos con todas las tarjetas OCA, Visa, Creditel y débito. Envíos a domicilio por el teléfono 4532-3562. Carnicería El 21 de Alejandro Pose en Sánchez y Tomás Gómez. Viven. ¿Emergencia móvil? Trabajamos día a día para darte tranquilidad, recibirte y brindarte el mejor servicio. Te escuchamos, te entendemos, te acompañamos. Nuestra vocación y nuestra preparación nos lleva a vivir con pasión por lo que hacemos. Estamos siempre, en cada lugar, en cada momento, para acompañarte y cuidarte. Viven 30 años de estar siempre contigo. Bueno, entramos en una parte más del programa especial de la Vuelta Ciclista Chanaga. El saludo a Alejandro Pose, de la Carnicería del 21, que le mandó un mensaje, Pablo. Sí, sí, estaba, nos mandó en la transmisión. ¿Le gustó? Varios mensajes, sí, sí, obvio, obvio. Bueno, agradecer a todos los que mandaron mensajes, que estuvieron escuchándonos. Sabe que siempre hay alguno que dice, está esperando el errorcito para decir, ah, mirá lo que dijo. Sí. Sí, sabe que es así, ¿no? Sí, sí. Dice que varias veces, y tiene razón, varias veces dijimos, el primer embalaje de la mañana, y bueno, y es de la tarde. Bueno, pero lo que pasa, claro, es que el ciclismo lo identifica es la de mañana. Es la costumbre del ciclismo. Es la costumbre nada más. Sí, es la costumbre de la... pero aparte estaba como rarísimo el día, que ayudaba, claro, un poco tampoco, también, tampoco cuando tenés el sol. De a veces teniendo el sol, bueno, sí, bueno, estamos de tarde, pero sí, un día sí, estaba, no, bastante nublado y bueno, uno no, aparte de la costumbre del ciclismo es mañanero, no es, claro, de la tarde, es raro, raro. En alguna ocasión, en alguna oportunidad se hizo la Vuelta del Uruguay que se llegaba de tarde. Pero sí, bueno, me acuerdo, me acuerdo. Pero digo, nos criamos escuchando a los grandes relatores, claro, de las vueltas. Que uno, yo a los años, yo me crié escuchando... El gallego regueiro. El gallego regueiro. Entonces uno cuando está relatando, yo me crié escuchándolos. Máximo González, el relator de la llegada. Qué grande gente. Freddy Martirena, que todavía está Freddy vigente, está ahora al básquetbol, me está contaron. Dedicado, sí, al básquetbol, está dedicado a la transmisión de básquetbol a través de la radio FM Molino, está siguiendo a Urupán de básquetbol de Pando y ha dejado un poco la actividad ciclística, pero qué relator también. No, impresionante, impresionante. Impresionante. No. Hoy Julián Liencres, la presencia de Carlitos Bentancur, muy buenos relatores todos. El saludamos chiquito, porque el chiquito, sé que andan por acá. ¿Cómo es el nombre del chiquito, el relator del...? Julián Liencres, de Cerro Largo, de por aquella la zona verdad, del este. Me encantó, me encantó. Sí, anda muy bien, hace un buen trabajo los sprints, hace un buen trabajo arriba de su moto también. Sí, no, no, aparte impresionante, es como usted no lleva planilla, no lleva nada, no. Conoce, es impresionante, la verdad que lo felicito. Bueno, vamos a ver el tramo final y no solo lo vamos a ver desde el aire, miren, desde el aire, aquí estamos con el tramo final desde el aire, le agradecemos a Paolo que nos proporcionó estas imágenes, cuando los ciclistas descendían, ahora vamos a ver el grupo principal que está dejando... vienen por dejar la zona de las estaciones de servicio. Ahí están los móviles de policía caminera. Ahí va a pasar la calle Pedro Gors.
Y allá viene el grupo, mirá. Allá aparece y se recorta el grupo principal. Mirá qué linda imagen realmente, pintoresca imagen desde el aire del grupo principal que venía para culminar. ¿Cómo venían desparramados? Sí, por momentos se tiró. Y bueno, acá venía el desgaste de los que estiraron en la subida grande, que después, bueno, algunos sufrieron y en definitiva tomaron contacto. Allá va el grupo buscando el semáforo de la calle Serafín. Qué imagen esta, ¿eh? Qué linda imagen. Qué imagen, verá. Mire qué linda imagen subiendo por la calle Herrero y Espinosa. Allí están pasando las Covianalpas. Allí estaba Zoilo, allá está Zoilo. ¿Lo ves a Zoilo? Zoilo, sí, allá está. Bueno, pasando la calle Herrero Espinosa o trepando por la calle Herrero Espinosa. Era el pelotón, ¿no? Les gusta mucho, bueno, esta a nivel de piso, cuando allí, aquí ya están Matheus Pereira y la presencia de Leonel Causán. Leonel Causán y Matheus Pereira. Matheus Pereira en definitiva va a ser el cuarto. Sí. Y la presencia de Nahuel Causán, que sintió el esfuerzo, que indudablemente también esta subida la sintió mucho. Se ubicó quinto. No, aparte no nos olvidemos que fue el primero que salió hizo un gran desgaste en Leonel Causán. Y después Matheus lo tomó de atrás, el de 33, ¿verdad? Y se ve extenuado, totalmente muerto, cansado. Sino, aparte, esa subida es mortal. Y empiezan a subir, mire que empiezan a subir ya cuando pasan la calle Ferrería. Aquí está desde el aire otro momento de la imagen cuando van arribando el grupo principal. Aquí tenemos la pista del Estadio Municipal Luis Coster, el barrio del Estadio Municipal Luis Coster. Realmente felicitar a esa cantidad de gente que se acercó para ver la llegada de los ciclistas. El esfuerzo de verles el rostro de extenuado, algunos que sufrían en este tramo final. Vea, allí está viéndose cómo sufrían algunos ciclistas. Y aquí se van cronometrando, ya hay cronometraje ahí ya. Aquí llega Pablo Anchieri, llega Anderson Maldonado, también llega Robert Méndez entre los primeros ciclistas. Del grueso del grupo principal, que allí uno a uno van arribando. Mirá qué linda revuelo de retirada. Y allá se ve el cartel de la Federación Ciclista de Soriano, llegada. A lo lejos ya se podía apreciar. Y recordamos que llevamos 1:49, bueno, ellos llegaron 1:53, ahí el pelotón. Uh-huh. Pero imagínense el elevado promedio que dio precisamente esta primera etapa de la Vuelta a Chaná, ¿no? Mirá, no sé si lo podés apreciar el semblante, el rostro del ciclista. No, mirá cómo llegaron. Sí, llegan este nuevo, porque más o menos te gastas ya la última subida, el repecho grande. Después, bueno, descendés a altísima velocidad, sí. Porque tenés que descender a altísima velocidad. Y cuando querés acordar, ahí mirá Estefan Urán. La gente del Wander de Cardona. Este es el doloreño Estefan Urán, hijo de Winston Urán. Le mandamos un abrazo, que nos iba a estar, nos escuchó hoy en la radio. Sí, a todos los que... Allí llega presentándose el cardonense, el defensor del Audas de Flores, Lucas Tuya, los chicos de la Armonía de Frevento también, que llegaron extenuados al máximo. Por el esfuerzo final, este esfuerzo final, porque los que vinieron en punta hicieron que tuvieran que hacer un gran esfuerzo esto para poder no perder muchos minutos. Hasta antes de llegar a Santa Catarina estaba la Armonía prácticamente a pleno. Sí. En los primeros lugares. Sí, un gran trabajo venía haciendo la Armonía, principalmente con Juan Caorsi. Mira, a Juan lo vi trabajar muchísimo. Caorsi, estuvo también Alejandro Gutiérrez. Exacto, Alexander Gutiérrez. Alexander Gutiérrez. Sí, porque el otro Messi se dividieron, tuvieron que... Porque son 6 ciclistas, el cupo es para 6 ciclistas, y bueno, el otro Messi, Alexander, se fue a la Federación de Río Negro, ¿no? Que estuvo en el Mono Peralta como ciclista, ex jugador de fútbol, hace unos años que está dedicado al ciclismo, integrante de algunas selecciones de fútbol de Río Negro, también Peralta, y que ahora, bueno, me lo decía un día, le cumple el sueño al viejo. Me dice un día, ¿sabes por qué soy ciclista? Porque le cumple el sueño al viejo. Mi padre siempre me pregonó que fuera ciclista, que algún día pudiera correr en bicicleta. Bueno, y el padre se le fue y él no pudo cumplirle el sueño. Bueno, se lo cumplió ahora de ser ciclista. Bueno, y mirá, con su edad, casi más de 40 años, estar corriendo en el elite. Impresionante. Así que vaya el saludo. Y al nivel que están corriendo. Están corriendo con Ulises, que tienen entre 20, 25 años. Sí, pero años. Cuando pasamos José Enrique Rodó, él estaba en el grupo adelante, supo mantenerse en el grupo adelante, pero era muy alto el ritmo, y ese cambio de ritmo que te hacen constantemente, que te venían haciendo, te vas desgastando. Aparte los tomaban y salían, era impresionante. Fue todo el tiempo así. Sí, impresionante fue desde que se hasta bajó que pasando Rodó se produce la fuga, precisamente de los que la postre logran llegar primero aquí al Estadio Coster, ahí.
Estaba anunciado a las 3, me parece. Está que lloviendo. Se adelantó el agua. No, no, dijeron de 3 a 9. ¿No será de 11 a 6 de la mañana? ¿Quién diga que sea de 11 a 6 de la mañana y mañana podrán? Bueno, nos están pasando a ver qué información los integrantes, pero no, todavía no tenemos la todo lo que estamos pasando nosotros son los resultados que tenemos nosotros, ¿no? Desde delante de la transmisión, que no son los oficiales. Los oficiales. Felicitaciones, ojito, espectacular las imágenes de televisión que hicieron. Bueno, muchas gracias. Ahí gracias. Están todos, en esto están todos los colegas, ¿no? Le mandamos un abrazo grande sí. A todos los colegas, a los colegas de la radio también, de la gente 30, que vino de Montevideo. La 30 Radio Nacional, cabezado por Bertorelli. La verdad que un gran trabajo también de ellos. Y esto, sí. Esto entre acá no hay, la única competencia que hay acá es la de los ciclistas. Yo creo que la prensa es una pata fundamental del ciclismo. Y bueno, y a veces podemos cometer algún error. No le pedimos disculpas a los comisarios, pero es en pos de llevar la mejor información de los ciclistas que van escapados. Por eso a veces nos quedamos a nosotros para... Por suerte, por eso digo, por suerte se dio una fuga de 3 ciclistas que ustedes la pudieran controlar, la podían desde el móvil la podían sí. Ver bien, individualizar las camisetas, saber quién venía a diferencia, yo transmití 14 vueltas chaná. Después, por distintas circunstancias, dejé. Pero de cuando comenzó este desde sistema... Desde que comenzó la primera... Desde cuando no era como es ahora. Ah, cuando era para juveniles. Hasta que fue después también para todos, hasta el 2004, si no mal recuerdo. Y 14 o 15, bueno, no recuerdo bien, pero era distinto. Nosotros recuerdo íbamos con Gerardo La Paz, con Mauro Rivarola, y nos permitían estar ahí, íbamos con Marco Antonio Martins en la camioneta, y siempre nos permitieron. Cada tanto nos íbamos hacia adelante y armamos la carrera. Y el otro móvil también. Pero ahora cambió totalmente. Yo recuerdo, decían, vamos al móvil 2. Y el del móvil 2 venía sentado en el asiento de atrás. Claro. Por eso es radio. Vamos pero al no, móvil no, no 2. No nos descubra a nivel de radio. Y el del móvil 2 venía sentado en el asiento de atrás. Después logramos. Pero antes la tecnología no es tan avanzada como claro, lo que claro. Era hoy. Después ahora vos podés venir en otra camioneta, haces el enlace con el móvil que va adelante, podés ir atrás. Está totalmente. Pablo, te invito a ver algo del material, algo de las notas que tenemos para compartir, que realizáramos con nuestro compañero Marcos Navia una vez finalizar el esfuerzo de los ciclistas allí en la zona del estadio. Felicitaciones, señor Sebastián Rodríguez. A la tristeza que lo vi hace 15 días atrás, en la vuelta al pueblo. Recuerda que me dijo, no puedo largar y tengo una amargura sí. Tremenda, la alegría de hoy. Sí, bueno, ojito, la verdad que sí que muy contento por esto. Estamos entrenando para esto, la verdad que estoy muy contento de verdad, de corazón. Y bueno, por suerte se me pudo dar. Había tenido un poco mala suerte, pero bueno, trabajando, el trabajo con el trabajo da su fruto. Y bueno, déjame agradecer a la gente del Amanecer que se portó muy bien con nosotros, estuvimos toda la semana ahí concentrados y bueno, agradecerle a mi abuela que la amo y a mi señora y a mi familia. Seba, se salió un altísimo ritmo, usted siempre expectante y bueno, cuando surgió ese ataque, cuando quisieron acordar, había abierto una importante luz de diferencia y bueno, después se coordinaron. Bueno, la verdad que ahí en el embalaje, embalé el sprinter y se abrió un hueco, venía Nacho Maldonado. Le seguimos dando un poco, nos agarró Agustín Alonso y bueno, los dos también se portaron muy bien, trabajaron a morir y por eso pudimos llegar, se me dio a mí y por eso muy contento. Bueno, atacaste, no sé si hiciste un ataque en la última subida grande o hiciste una estirada para desgastar a los que venían con vos. Y la verdad que fue una probada, como quien dice, para ver cómo estaban los contrarios y bueno, vimos que teníamos pata para llegar y le dimos a morir y se nos dio. ¿La conocías a la llegada casi? Sí, la conocí. ¿La estudiaste, no? Ya la venía estudiando, toda la semana la tenía en la cabeza. La tenía en la cabeza, la soñé. Y bueno, y parece que es un sueño que no me puedo despertar. Y muchas gracias para todo. Bueno, felicitaciones por la victoria, justificada. Bueno, ahora te queda otra carrera, te vas a encontrar con la malla de líder, como en Rutas de América en su momento. Bueno, y el equipo va a tener que trabajar por esa posición que tenés vos, que sacar minutos sobre el grupo principal. Bueno, vamos a ver qué acontece mañana. Por lo pronto ahora vamos a ir al podio y a descansar y mañana a largar con todo. Pero te quiero volver te quiero preguntar, ¿la sensación de volver al ciclismo? Y bueno, una alegría enorme, contento y disfrutando de lo que a uno le gusta con mi hermano, con mi familia, por el Olimar.
por mi pueblo y bueno, con el apoyo de la familia, haciendo lo que a uno le gusta. Bueno, y hoy se puede decir que la carrera se cortó ya, que aquí terminó la Vuelta a Chaná, por la diferencia, digo, que sacaron. No, esto yo pienso que es simplemente una etapa, queda mucha carrera todavía por delante, mañana una etapa dura de mañana, está habiendo mucho viento después de la crono y bueno, queda el domingo que también va a ser muy duro, así que yo pienso que esto recién comienza, hay que disfrutar el podio ahora, el segundo puesto y bueno, y pensar en lo que queda de carrera, que bueno, el objetivo es siempre pelear por la victoria. ¿Se coordinaron en el esfuerzo? Ustedes venían constantemente, quizás el último repecho duro que tiene la entrada a Mercedes, hubo un intento de Sebastián Rodríguez que estaba muy bien, que atacó al final y no lo pudiste quebrar. Sí, sí, bueno, el objetivo era ese, llegar con diferencia y bueno, porque quedaba mucha carrera por delante, pero bueno, Sebastián venía bien, en los últimos kilómetros, ahí después que hicimos la rotonda, quedé, él había atacado, bueno, quedé de punta corriéndolo, justo ataca Alonso y bueno, quedé varias veces sobre pique corriendo uno de los dos y bueno, y al final faltó un poquito de fuerza ahí para quebrarlo, pero bueno, contento igual con el segundo lugar. 4 minutos y poco sacaron sobre el grupo principal. Sí, bastante. Aprovecharon el viento también, ¿no? Sí, sí, se aprovechó el viento, pero bueno, se venía muy rápido, atrás también se venía rápido y bueno, yo pienso que fue el momento justo, después no hubo acuerdo atrás y bueno, tratamos de sacar diferencia para después seguir peleando la carrera, que esto, como te decía, es una etapa y hay que pensar el mañana y pasado. Ignacio Nacho Maldonado, felicitaciones, alegría de verte nuevamente arriba de la Chiva, y bueno, desearte lo mejor para lo que resta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar, por el apoyo, y bueno, gracias a mis compañeros hoy por la confianza de haber confiado en mí ahí adelante, y bueno, y saludo principalmente para mi hija, para mi señora que están en casa y siempre apoyándome, a mi familia en 33, mi madre, mis abuelos, y bueno, mi padre que anda acá con nosotros también, y para todo el equipo. Bien, así escuchábamos en esta ocasión al primero y al segundo de la etapa de hoy. Exacto. Primero y segundo de la etapa de hoy. El tercero fue Agustín Alonso, que más adelante lo tenemos para compartir también en una nota. Ahora justamente viene Agustín Alonso y vamos a escuchar a los chicos del Wanderers de Cardona, que bastante extenuados, cansados, con un poco de apetito estaban después de terminado el esfuerzo allí detrás del Estadio Coste, porque indudablemente algunos de ellos habían sentido el gran esfuerzo que habían hecho. Bueno, estamos con Agustín Alonso, tercero en la primera etapa de la Vuelta a Chaná. Bueno, Agustín, contento, feliz, hicieron un gran desgaste, se coordinaron bien en el esfuerzo para llegar en forma solitaria. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, la verdad que sí, que desde el primer momento decidimos tirar parejo hasta la llegada y bueno, nada, las cosas se dieron de la manera que se dieron y bueno, contento por las sensaciones que vengo teniendo por la preparación para Ruta de América y bueno, nada, tratar de agarrar la malla en los 2 días que quedan, ¿verdad? Yo lo dije en su momento, como que fue a ganancia de pescar a río revuelto, ganancia de pescadores, porque el 33 de Cerro Largo salieron a poner un gran ritmo y ustedes expectantes hasta que ya se embalaje. Y ahí ustedes aprovechan, dejan, hacen la diferencia y bueno, y la mantienen a sacar más de 4 minutos. Sí, sí, la verdad que sí. Sabíamos que había uno de cada equipo, faltaba de los equipos más grandes, faltaba Cerro Largo, uno en la fuga, así que nada, justo también sabía mala suerte de Matías Presa que había agarrado una caída y bueno, sabíamos que la gente de Cerro Largo estaba en desventaja atrás y bueno, sabíamos que les iba a costar un poquito. Y nada, nos pusimos a rodar adelante y se pudo llegar, ¿verdad? Te recuerdo en alguna ocasión de esta misma Vuelta Ciclista de Chaná, defendiendo al Juventud de las Piedras, que hiciste un buen tramo con reloj, o sea que el camino, el trazado lo conoces. ¿Cómo te sentís ahora? Sí, sí, la verdad que sí, la contrarreloj me sale bastante bien, me favorecía, de los que íbamos la fuga, me favorecía bastante. Sé que tengo bastantes chances, pero bueno, quedan 200 y pico kilómetros la ruta todavía, que hay que correrlo. Y nada, trataremos de hacer lo mejor posible para que esta camiseta termine con la malla el domingo. Felicitaciones por la carrera de hoy, por el esfuerzo que hicieron y bueno, y por este recibimiento que les dio la ciudad de Mercedes en esta primera etapa. Bueno, nada, déjame agradecerle a toda la gente de Ciudad del Plata, que la verdad que estos últimos momentos no hemos pasado momentos tan buenos. La institución viene pasando momentos complicado de cierta manera y bueno, esto es una linda manera de mostrarle que seguimos más enfocados que nunca, ¿no? Bueno, Seba, ¿cómo anda? Sebastián Castro, ¿todo bien? ¿Cansado? ¿Con miedo? ¿Se está alimentando? Sí. ¿Nombre?
Federico Clara. ¿De dónde vino Federico Clara para reforzar al Wander? Soy de Artigas, pero vivo en Montevideo. Bueno, ¿cómo se sintió en esta primera etapa? ¿Fue dura? Fue dura, sí, nos quedamos cortados ahí medio al principio, pero después pudimos conectar el pelotón trabajando. Salió un altísimo, altísimo ritmo. Sí, sí, salieron. Escalera apretada, muy bien. Sí, sí, sí. Como es, viento a favor, cruzado y se hace más duro todavía. Muchas gracias. Bueno, por nada, muchas gracias. Bueno, siga alimentándose, Seba, ¿eh? ¿Tuvo dura la cosa? De entrada nomás se cortó todo. Y tal, después que enganchamos todo, que se armó el pelotón de vuelta, se venía rodando firme, pero se venía rodando fast. Digo, en el grupo se venía bien. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Y el doloreño Estefano Urán? ¿Cómo llegó Estefano? Cansado, primero que nada, pero llegamos por suerte sin caernos. Durísimo, por el ritmo que le pusieron, el 33, el cerro largo de entrada, que se bajó la bandera, salieron altísimo ritmo. Sí, rapidísimo se hizo la carrera, se salió enseguida el tren controlado cerrado. El viento ayudó, ¿no? Sí, el viento, lo que es el viento, hizo... como se corre acá en Uruguay, se corrió. Ayudó el viento que estaba fuerte y se cerró. Bueno, ¿qué esperas para el resto de esta vuelta, Chaná? Y vamos a tratar de mañana llegar en el pelotón de vuelta para ver qué pasa la crono. ¿Te sentís para hacer el tramo? Son 10 kilómetros, lo has hecho, no va en tiempo, ¿cómo te va? No lo he podido hacer, ya estaba acá cerca y no pude ni hacerlo, pero creo que podemos meter buen tiempo, podemos llegar ahí adelante. Bien, así escuchábamos a Agustín Alonso y a los chicos del Wander de Cardona. Y luego, después, mientras escuchaba la nota y mirábamos la nota con Agustín Alonso, detrás de Agustín Alonso estaba Luis Alberto el Tamango Martínez, sí, que es el director técnico, asumió esa responsabilidad para esta vuelta a Chaná. Viste que te hacía la escalera. Sí, me nombraba la escalera. Ese era el Nacho Pedreira. El Nacho y él estaba al costado. Sí, el Tamango asumió la dirección técnica tras el alejamiento por motivos laborales que no podía continuar Pablito Sapia. Y el Nacho me dice, en Cardona antes de largar, ojito, te voy a decir una cosa, dice, no hay vuelta Chaná sin agua, dice, mañana llueve. Sí. No hay, bueno, el Nacho es que es impresionante, pero es así. No hay vuelta Chaná sin agua. Yo no recuerdo alguna vuelta Chaná que no haya habido agua. Sí, totalmente. Pero recuerdo una contrarreloj, Julio. Dejame. Que fue... Se volaban las carpas. No, lo último... que fue prácticamente al final. Se vino, sí, un temporal. No se veía. Y no se veía. Y los ciclistas terminaron igual. Sí. Saludo al Nacho Pedreira, que está estas horas acá por la ciudad de Mercedes. Y lo agradezco enormemente, sabiendo el aprecio que le tengo. Que nos tenemos ambos, porque el Nacho hace una gran tarea también cuando el ciclismo se realiza allí en su ciudad. Ha sido el artífice del crecimiento en flores del ciclismo. Sí, la verdad es una de las cosas... que por eso hoy resaltábamos el trabajo de la gente de la Atenas y de la gente de Soriano, de volver a fomentar, a refomentar. Tenemos un velódromo, hay muchas posibilidades de poder... Con eso tendríamos que hablar, Pablo, largo. Mucho programa. Pero nosotros nos criamos viendo a grandes corredores del ciclismo. Yo digo así, breve. Y hoy en día lo estamos viendo afuera. No son los mismos, eso es lo que yo analizo. Los tiempos no son los mismos. Hoy está esto... Está la computadora. Es difícil sacar un niño y de 100 puedes encontrar uno, dos, tres. Uh-huh. Es dificilísimo. Entonces yo considero que los tiempos no son los mismos. Por eso que antes el velódromo se llenaba cuando había carrera de novicio y ahora yo no le responsabilizo a la federación. La federación hizo los esfuerzos para tener el ciclismo estudiantil, lo realizó por mucho tiempo y no tuvo éxito. Bueno, hubo un... Organizó campeonato de los barrios sin éxito. Entonces... son los tiempos que han cambiado. No se viven los mismos tiempos de antes. El esposo de María, Santo, Charles Herosa, hizo un proyecto en su momento. No sé dónde está. Debe estar en algún cajón. En algún cajón, guardado. Pero hizo un proyecto que involucraba al velódromo. Y hoy a Charles lo encontramos en la parte de tránsito. Lo podríamos encontrar perfectamente en la parte de deporte. Pero, y tratando de meter gurises ahí. ¿Sabés quién tiene un lindo proyecto? Ya ha sido avalado el proyecto que tiene. Avalado el proyecto que tiene ante la Secretaría Nacional del Deporte, Héctor Rondán. Ah, sí. Sí. Pero vos tenés que. Héctor viene con un lindo proyecto para chiquilines, para el velódromo, para trabajar en todo el país. Pero vos al chiquilín tenés que darle algo. Por lo menos la bicicleta, el casco, lo básico del ciclismo. Claro. Si no le das lo básico, es difícil que él se motive.
con la bicicletita montaña que lo anda todos los días, no se va a motivar. Entonces vos lo vestís de ciclista, hay que tenga competencia también, aunque sea si dos meses si uno, al año, sobre en todo algún circuito cortito que los ponga rápido, ágil. Pero nosotros acá lo vemos. ¿Cuántas bicicletas más de montaña que la bicicleta de rueda fina hay recorriendo las rutas de nuestro departamento? Pero también. Y también los lugares. ¿Cuántas competencias? Hemos estado en varias competencias de mountain bike. Pero debo resaltar también. Y hay cantidad de corredores. Hay que resaltar también, Pablo, que hay muchos que han empezado en el mountain bike, se ilusionan, les gusta el ciclismo y después pasan a la rueda fina. También. Porque la bicicleta te da algo distinto, la alimentación, te pone bien físicamente. Uh-huh. Es un deporte muy completo realmente. Sí. Vamos a escuchar dos notas más. Vamos. A verlas. ¿Cómo llegamos, Steven? Cansado, extenuado. Se salió muy fuerte, un ritmo bastante, a veces salió bastante uno estaba fuerte. Acostumbrado. Sí, se salió fuertísimo, una manera increíble como salieron. Se armó todo el corte de entrada ahí. Después quedaron 20, 30 los lotes y se fueron quedando nomás. ¿Y ahí uno de ellos pudiste venirte con ellos? Sí, agarré un lote y vine, traté de rodarla, tras venir tranquilo, no desgastar mucho para mañana. Porque todavía queda, esto recién comienza, queda una lo que será la etapa mañana, el tramo contrarreloj. Sí. Y la última que es la más larga. La última que va a ser donde se van a ver los pingos. Porque esto recién empezó. Y traté de no gastar mucho porque ya estaba todo cocinado, como quien dice. Ya estaban los cortes armados y todo. Bueno, a refrescarse y a descansar. Dale, muchísimas gracias. Rodi, ¿qué se puede decir de esta primera etapa? Ya se puede decir, ¿acá terminó la 31 edición con esta diferencia que sacaron los tres escapados? ¿O hay mucho todavía para? No, queda mucha carrera. Si bien, bueno, los tres llegaron con una diferencia brutal, quedan tres etapas todavía que puede pasar cualquier cosa, así que lo que menos puede hacer uno ahora es descansarse. Rodi, por último, antes que te vayas a descansar, ¿se descansaron ustedes en el grupo principal? ¿Los punteros a Río Revuelto, Ganancia y Pescador, se puede decir? Y el tema es que los tres que llegaron a meta son de los equipos más grandes que hay en Uruguay. Bueno, un poco uno también ya le da oportunidad a todos los compañeros. Y bueno, se ve que Amanecer 33 y Ciudad del Plata estaban con la misma mentalidad de darle oportunidad a nuestros compañeros que a veces son los que menos ve la gente que tiene buena actuación, pero durante toda la etapa, 200 kilómetros, son los hombres que nos llevan cubiertos, nos traen agua, siempre nos están cuidando ahí, así que ellos se lo merecen. Rodi, bueno, ahora será el momento de otra carrera que se vendrá para ustedes o a trabajar para el compañero que quedó adelante. Sí, sin duda, esto es un equipo y bueno, queda sacrificarse ahora para Agustín, que es un corredor de unas características enormes. Y hace bien el tramo contrarreloj. Sí, hace muy bien la crono, así que bueno, estamos contentos con eso, que él haya llegado en esta etapa primero, en la escapada, perdón. Así pasó Rodri Ascoregui. Campeón nacional, Rodri Ascoregui. Él usa la camiseta esa que lo distingue como el campeón nacional. Exacto. Pero él defiende al Ciudad del Plata. Uh-huh. Vio que tiene el escudo del Ciudad del Plata y los sponsors que se les puede colocar a la camiseta de Maya Líder. El Trinitario, hijo del gran José Pepe Ascoregui. Ciudad del Plata tiene un equipazo también. Ojo que mañana. Y tiene, como se dice, la jerga ciclística. Porque Soto, patas pesadas. Mariano Delfino. Patas bueno, pesadas Rodríguez. Para trabajar en la punta. Sí. Y también este argentino que incorporó, Gabriel Richard, un ciclista de patas pesadas para trabajar en la punta del pelotón. El que anduvo de ahí al principio fue Pereira, ¿no? Por lo menos fue lo primero que vimos ahí acompañándolo precisamente a Jonegui. Pereira. Fue ¿cómo es? Santiago. Santiago Pereira, defensor de. Del Club Ciclista Ciudad del Plata. Plata, sí. Uh-huh. Por lo menos me pareció que era en el momento sí no caigo. No, cuál te digo es, al principio de la carrera. Uh-huh. Bueno, saludar, agradecer a todos aquellos que nos han saludado, nos han felicitado por las imágenes, por el trabajo que se ha realizado con muchísimo esfuerzo, atento. Con muchísimo esfuerzo se ha hecho el trabajo radial carrera, y televisivo. Una carrera, pero intentamos que salga lo más profesional posible. Una de las cosas que se armó en dos semanas, claro. Otra vez. Hubo acá. Que trabajar mucho en dos semanas. En y bueno, dos semanas se trabajó y es más, estamos por salir hoy, todavía seguíamos trabajando. Saludar a Edgar Taborda, saludar a Alejandro Magallanes, uh-huh. Los conductores de los móviles. Bueno, yo vine con dos defensores de la selección de Soriano en su momento. Claro. Edgar que viene manejando la moto. La moto.
Alejandro, que fue ciclista, que fue integrante de la selección de Soriano, conjuntamente con el Cabeza Maneiro, un Cabeza Maneiro que en esa etapa era muy joven, era el más joven del equipo. Y bueno, y justo hoy lo tuvimos en nuestro móvil. Y el Cabeza, desde que arrancó, desde que se bajó la bandera, tal cual todo lo que él nos iba comentando a nosotros. Sí. Se fue dando. Porque es muy difícil hacerlo hablar al Cabeza. Sí, ¿no? Mucha gente nos decía, sale bajo el Cabeza. Lo que pasa es que el Cabeza habla poco, pero habla cosas muy puntuales. Pero mañana va a mejorar, el sonido de Cabeza va a mejorar. Sí, y aparte, en una de las cosas nos comparaba, en el momento que estabas vos en la intervención, desde la motomóvil, él nos comparaba, nos decían, vos que ves el ciclismo a nivel a nivel internacional. Fíjate tal y tal posición de tal y tal ciclista, cómo viene rodando, tal cosa. Es un conocedor, un estrategia. Y bárbaro. Eso que él dice que ve poco. Sí. Si viera como es, entonces... Un saludo para el amigo salteño Cardoso. Sí, nunca le he preguntado el nombre a Cardoso, el salteño, que es mercenario por adopción. Es salteño de nacimiento, mercenario por adopción. Uh-huh. Vive en el barrio Túnel, el papá de Enzo Cardoso, el jugador de fútbol. Ajá, sí. Bueno, Jorge Soto está también en el Ciudad del Plata, sí, Jorge Soto está en el Ciudad del Plata, y allá en Cardona me decía, vine por la quinta, hoy está lejos, pero con posibilidades todavía, esto no está todo dicho. Ya. Esto no está todo dicho. Mañana la carrera partirá desde la zona del árbol de Zapicán y Luis Alberto Herrera. Uh-huh. Atención, tomará la calle Herrero y Espinosa. Atención, Daniel Ramírez, atención, Gato Ramírez, vos que a las 9 de la mañana dormís con 201 sirenas, es la caravana que va pasando por ahí. La caravana viene por Herrero Espinosa hasta Florencio Sánchez, pasa por la Mota Esquina y después se va en busca del local de Alianza, el patrocinador oficial, el número uno de la Vuelta a Chaná. Giran por Ituzaingó, pasan por la zona aquella de la Plaza Artigas, aquella zona, toman Frejeiro, el bulevar viene Benavides y a las 9 en punto está previsto que se ponga en marcha. A las 8 el control de la segunda subetapa que unirá Mercedes. Pasaremos por Dolores, iremos hasta el ingreso al balneario La Concordia. Y de ahí para... No, La Graciada. La Graciada. Ahí giraremos en U para terminar en la alcaldía de Dolores, la segunda subetapa que se complementará con el tramo contrarreloj. A diferencia del domingo, que el domingo vamos hasta la radial de Nueva Palmira. Usted va a tomar nuevamente con nosotros mañana a las 20:20 aproximadamente. Estamos al aire mañana. Mañana el superdeportivo de CB10, porque después del básquetbol, después del ciclismo nos vamos por el básquetbol. Sí, mañana hay básquetbol también. Pero mañana, 20 aproximadamente, mañana puede apreciar la previa, la largada de la segunda subetapa, lo que acontezca la segunda subetapa y algo del tramo contrarreloj con notas correspondientes también. Y el domingo, atención el domingo, a las 11:30 de la mañana comenzará la transmisión. Con Dinardo Alves, ¿no? Dinardo Alves estará en el trabajo allí en la zona de la Rambla, esperándonos, haciendo la previa. Y con notas a la gente y demás. Y claro, y la transmisión en directo comenzará desde la zona del Tramonto hasta cuando estemos acá en Mercedes. Bueno, la llegada, la premiación, los ganadores, todo. Lo va a vivir en vivo y en directo. 12 minutos echamos el otro día, ¿no? Al ritmo nosotros veníamos a 50. Bueno, imagínense que va a ser un poco menos. Sí, más o menos. 15 minutos van a estar ya cuando comience la transmisión en vivo. Yo creo que si al promedio mucho menos. Una de las cosas fundamentales es para la gente que va a ir a apreciar mañana la contrarreloj, decirles que, bueno, se va a cerrar precisamente. El camino Pence se cierra. Se cierra totalmente. Tienen otros lugares para ir, para aquellos que quieran cerrar. Sí. Vayan porque hay lugares muy buenos. En el Mirador, por ejemplo, es un muy lindo lugar. Y hay lugares para llegar sin pasar por la zona donde van a correr los ciclistas. Muy lindo lugar para presenciar el desarrollo de cada uno de los ciclistas, tanto cuando van en la subida, cuando se descuelgan en la bajada a una velocidad realmente impresionante para hacer los últimos metros precisamente de los 9.500, que es la contrarreloj que vamos a estar viendo mañana en la tarde, después de las 16:30 aproximadamente. ¿Y ahí comenzará la emisión del 91.5 también? 16 horas. Muy bien. Sí, vamos a empezar con notas y demás. Me está escribiendo Magdalena Arechavaleta. ¿Sabes dónde está Magdalena Arechavaleta? Está en Rocha. Y me está escribiendo...
La enviamos un apretado abrazo. No nos está viendo, pero bueno, nos está enviando saludos. Dice que está saliendo muy bien todo. ¿Y cómo nos está viendo? Por algún lado. Que hay una antena que está llegando con el viento. Una hora 49:17, tiempo no oficial, reitero. Más allá de que ese es el tiempo que manejaban los comisarios, pero todavía no tenemos la información oficial. Una hora 49:17, Sebastián Rodríguez del Amanecer, el Freiventino. Segundo, Agustín Alonso del Ignacio Maldonado de la Unión Ciclista de Vergara. Tercero, Agustín Alonso del Ciudad del Plata. Cuarto. A tres minutos del trío, Matiu Pereira del Barrio Artigas. Exacto. Se ubicó cuarto. Quinto, Nahuel Causán del Club Ciclista Maldonado. ¿Lo mato si le pregunto por el sexto? No, el sexto imposible. Pablo Anchieri fue así. Nos vamos con la pausa, nos vamos del programa de hoy. Pablo Anchieri entró precisamente... Entró encabezando el pelotón. En 1:53:42 a 4:35. Nos están tocando timbre, nos tenemos que ir. Cerramos por acá este primer programa de esta edición especial de la Vuelta Ciclista Chanada, edición 31. Marcos, me estás volviendo loco. Pausa y el final del programa. Nos vemos mañana, 2020. Préndase a CB10 y ve lo que pasa mañana en la Vuelta Chanada. Intendencia de Soriano, trabajamos en el mantenimiento de tus calles y caminos. Cuidamos tus plazas y espacios verdes. Protegemos tu salud. Te proponemos actividades saludables. Te brindamos mayor calidad urbana, iluminando calles y manteniendo limpia tu ciudad. Te ayudamos a producir mejor. Rescatamos nuestra cultura y encaminamos el turismo con infraestructura y eventos de nivel. Soriano hace. Todos juntos lo hacemos. Soriano, Departamento Fértil. El servicio de acompañantes y enfermería Alianza es mucho más que un servicio de acompañantes. Tiene cobertura nacional las 24 horas, los 365 días del año y con sus propios acompañantes. Además, tiene convenios con las principales instituciones del departamento. 10 oficinas en todo Soriano con personal de cada localidad. Infórmese en Alianza Ituzaingó y Sánchez, teléfono 25729. Taller Espinosa, metalúrgica, chapa y pintura en general. Trabajos para todas las compañías de seguro. Galarza 384, teléfono 4532-6006, celular 096-068-461. Taller Espinosa. Aluminio Testa Grossa. Marcamos la diferencia. 4 décadas sumando servicios y nueva sucursal en Solanas, Punta del Este. Para nuestros clientes y amigos, diseñamos, fabricamos, instalamos y garantizamos nuestros trabajos con 40 años de experiencia. Aluminio Testa Grossa. Rodó 121. Llámanos 4532-2571. Importaciones Carben, ferretería industrial instalada en la ciudad de Mercedes. Contamos con maquinaria para la construcción,
accesorios, herramientas y más. Alquilamos por día, por semana y por mes todo tipo de maquinaria. Contamos para la venta con líneas completas de tornillería en general, artículos de seguridad, artículos para soldadura, discos, electrodos, caños, tubulares, productos químicos, conexiones hidráulicas, conexiones neumáticas, repuestos para camiones, accesorios para todo tipo de mantenimiento. Consultanos a los teléfonos 099-828-54, email carventas@gmail.com. En Carnicería El 21 de Alejandro Pose, hamburguesas de carne de vaca, milanesas de carne de vaca, pollo y cerdo, pollo fresco, además mondongo crudo y cocido. Trabajamos con todas las tarjetas OCA, Visa, Creditel y débito. Envíos a domicilio por el teléfono 4532-3562. Carnicería El 21, de Alejandro Pose en Sánchez y Tomás Gómez. Viven Emergencia Móvil. Trabajamos día a día para darte tranquilidad, recibirte y brindarte el mejor servicio. Te escuchamos, te entendemos, te acompañamos. Nuestra vocación y nuestra preparación nos lleva a vivir con pasión por lo que hacemos. Estamos siempre, en cada lugar, en cada momento, para acompañarte y cuidarte. Viven 30 años de estar siempre contigo.